Hola, ¿cómo le va? Parece de peluche, parece de con pilas, ahora parece que tiene pilas nuevas, pues se está empezando a mover muchísimo, pero es un cachorro de Chow Chow. Hoy vamos a hablar de la historia del Chow Chow, los colores del Chow Chow, una raza china milenaria. Después de los consejos. Se lo ha llamado Zhongxi Guan, que significa perro león peludo. Es un perro muy particular, independiente, sobrio, callado, reservado como todo oriental, a menudo difícil de entrenar y de una belleza sin par. A lo largo de la historia, ha sido empleado como cazador, como tirador de trineos, y también fue usado como perro guardián en las entradas de los templos y palacios budistas. Mire, usted está viendo ahí dos ejemplares de Chow Chow. Primero vamos a decir que están Karina y Diego, gracias por haber venido. Estuvieron hace un tiempo con nosotros y les pedí que volvieran con los ejemplares de todos los colores. El que está a tu derecha, o sea, a la izquierda de la pantalla de la señora, ¿qué color es? Este es el rojo. El rojo. ¿Y rojo. Es una hembra o un macho? Es una hembra. Es una hembra que es más chiquita que el macho, sí, notoriamente. Es un poco más chiquita. Hay diferencia en el tamaño de los animales. ¿De qué peso estamos hablando aproximadamente en una hembra adulta de Chow Chow? Y más o menos unos 25 kilos. 25 kilos. ¿Y en el macho? Unos 30, 32 kilos. Unos 30, 32 kilos. Y después, bueno, al lado de la hembra roja hay una hembra también. Negra. Negra. Negra retinta. No puede tener ninguna mancha blanca. No, sí tienen. Normalmente pueden llegar a tener en el pompón de cola, justo como ella, o en los calzones. Esto como si tuviera, viste, encanecida la cola, digamos. Tal cual. Pero es una hembrita de, ¿qué edad? Un año y medio. Un año y medio, o sea que es una hembra joven, absolutamente. Exactamente. La que sigue, la primera de las más claritas de las dos, ¿cuál, qué color es? Es un crema. Es un color crema. Exacto. Y la que sigue ahora, ese color es un color... Leonado. Leonado, que es menos, está, a ver, en intensidad de marrón, crema... Leonado rojo. Exactamente. Digamos, ¿eh? Y más, más oscuro todavía, el negro. El negro. No hay otros colores de Chow Chow. Hay uno más, que es el blanco, que acá en la Argentina hoy en día no blanco, hay. Blanco, lo que debe ser. Blanco nieve. ¿Es un perro difícil de cuidar en cuanto a pelo? No. ¿Eh? ¿Cuáles son los cuidados que vos le haces a tus perros cuando van a una exposición? ¿Baño? Baño y un muy buen cepillado. ¿Cada cuánto lo bañas? Si, digamos, yo tengo una mascota, Chow Chow, no un perro de exposición. ¿Cada cuánto sería razonable bañarlo? Normalmente una vez al mes. ¿Una vez al mes? ¿Y cepillarlo? En el momento de las pérdidas de pelo, una vez por semana. Si no, una vez cada 15 o 20 días es suficiente. O sea que no es un cuidado mayor. Intensivo. Después de los consejos seguimos hablando del Chow Chow. Si yo tengo que aconsejarle a una persona tener un Chow Chow, ¿es un perro para chicos? Sí. ¿Eh? ¿Aceptan los chicos? Tranquilamente. ¿Es un perro tranquilo o juguetón con los chicos? En sus primeras instancias, como todo cachorro, es juguetón. Ya después de los 2 años de edad ya deja de ser muy juguetón como con los chicos. ¿Es más tranquilo? Es más tranquilo, más es un tranquilo. Poco más sedentario. ¿Y, o sea, un perro para una persona reflexiva, para una persona... ¿Es un perro demandante o es un perro que está pero no te joroba estando? Está y no te joroba. Es un perro tranquilo, es un perro que va a pedir el mismo diario y una vez que se lo diste ya está, no te molesta. Digamos, no es un perro demandante. Exacto. No es un perro absolutamente demandante. Hablábamos de 25 kilos una hembra, de 30 kilos un macho, hablábamos de que es un perro tranquilo que puede estar perfectamente en departamento. Sí. ¿Estamos hablando de alguno de estos es macho? No. No, son todas hembritas. Todas hembritas. ¿Eh? Y acá sacando el bebote. Salta el bebote y dice, perdón, yo soy macho. Nos vamos al ranking canino del Chow Chow. Inteligencia, 3 patitas, un perro inteligente. Sociabilidad, acá me dice Diego que es un perro sociable. A ver, vamos a negociar. Le iba a poner una patita, le ponemos 2, pero no me digas que es 3. ¿Eh? Pongámosle 2 patitas no. De 5. En cuanto a cuidados. 3 patitas, un perro de cuidados intermedios, con una salud de 2 patitas, una salud bastante buena, un perro obediente, hasta ahí, 2 patitas, ahí está, él mismo dijo, está protestando por las patitas. Aptitud de alarma, es decir, en cuanto a ladrador, 1 patita, no es un ladrador, y aptitud de guardián, lo dijo Diego, un perro guardián, 3 patitas. En cuanto al temperamento, sin duda un temperamento tranquilo, como utilidad, compañía, y también te dijo que puede ser un perro de guardia por su porte.
el espacio necesario para tenerlo escaso y la esperanza de vida 11 a 13 años. Agradeciendo la presencia de Karina y de Diego con sus hermosos chow chow multicolores, menos el blanco, usted tuvo todo, si blanco no hay en la Argentina, nos vamos a nuestro segmento de acuario.